¿Sam? Edmund. Oh, al fin me recibes. ¿Dónde estás? Ni idea. Veo tanques y soldados. Los uniformes son de hace un siglo. De la Segunda Guerra Mundial, creo. ¿Has visto al superior de los soldados? No. Parece el tipo del que nos hablaste. ¿El guerrero de pura cepa que andaba a la caza de bebé? Será el billete de vuelta, ¿no? Yo qué sé. Esta solo es mi segunda vez. Y sin bebé me costará encontrarlo. Por suerte, tengo aquí tu bebé listo y esperándote. ¿Dónde nos vemos? ¿Hay algo peculiar o llamativo cerca de ti? Estoy en las cloacas. Espera.
Veo una torre por un agujero. Una torre cuadrada, justo en mi posición. Vale. Buscaré la entrada al alcantarillado. ¿Qué tal si me esperas? Encantado. No pienso moverme. Bueno, si voy despacio, no te queda otra. ¿Qué? Ese capullo no me buscaba a mí. Quería a Bebe. Joder. Vale. Si anda buscando a alguien, es a ti. Oh, no. Ven ya, Sam. Mantén la calma. Voy de camino. Y no conectes a Bebe. Harás que vaya directo a por ti. Oh, vaya. No creo que lo hicieras. Los odias. Lo hice porque me moría de miedo. Desconecta. Ya. Está hecho. Que no se lleve a Bebe. ¿Cómo? Si aparece con sus soldados, ¿qué esperas que haga? ¿Defenderme? Si tengo que elegir entre el Bebe y yo, pues... Oh. No, voy a cortar la llamada. Sam, no llevo una vida fácil. Sin esposa, sin hijos, sin amigos. Por eso busqué consuelo y compañía en los muertos. Con el tiempo han pasado a ser parte de mí. El 70% de lo que soy hoy. Pero conocerte me ha abierto los ojos. Eres especial, Sam. Thank you.
bebé debería funcionar. Déjame ver. ¡Anda! ¡Qué cosas! ¿Qué? A lo mejor es una playa especial para soldados caídos en combate. Deberíamos largarnos de aquí. Sí. Me sorprendes. Pensaba que ya lo habrías abandonado. ¿Tirar hardware valioso? Jamás. ¿Y aún compartir recuerdos? Ya veo. Quédate aquí. Parece que he de ocuparme de otros recuerdos. Voy a acabar con él, así saldremos de aquí. ¿Sabes, Sam? Empiezo a entender por qué bebé es tan importante para ti. ¿Qué? Es una herramienta. La vida y la muerte deberían ser irrelevantes, pero hemos terminado encariñándonos con el tiempo, ¿a que sí? No es una herramienta. Se llama Lu. Lu, ¿eh? Es un buen nombre. Let's go.
refuerzos! Vamos, vamos, lo veo, veo. Oh.
refuerzos. Todo es culpa mía.
No tendría que haberte metido en esa cárcel, bebé. ¿Qué tal está Lu? Sin respuesta. Vaya, mira. Parece que le caigo bien. Estabais inconscientes y pedí que os trajeran aquí. Era verdad. Lo que sea que hiciste nos devolvió a nuestro mundo. La carga y el equipo están en tu caja privada. Llevas durmiendo un día entero, como un muerto. Ya estoy de vuelta en Capital Knot. La playa de Fragile resulta muy útil. Sam, te debo una disculpa. Ibas a ponerle Lu a tu bebé si hubiera sobrevivido. Tendría que haberlo comprendido antes. No sé de qué me estás hablando. Encontré unos archivos de hace 10 años. Una muerte súbita en mitad de una ciudad.
Una joven en la flor de la vida. Nadie se enteró hasta que fue tarde. Un vacío. Su marido, que pertenecía a Bridges, tenía Dooms. Lo intentó, pero no pudo llegar a tiempo. La ciudad entera desapareció del mapa. Solo quedaron un enorme cráter y él. Porque era un repatriado. La gente quería respuestas. ¿Ocultó el cuerpo de su mujer a propósito? El sospechoso era el superviviente. Le creyeron culpable, un blanco fácil. Y después de eso, también culparon a Bridges, ¿eh? El hombre sintió culpa y se fue. Y la mujer que murió se llamaba Lucy. Estaba embarazada la pobre. Ellos iban a llamar a su hijo Lou. No es verdad. Pues sí lo es. La presidenta me lo contó. Estaba hablando de ti siempre. Decía, no tenía que cortar con todo e irse. ¡Te callas de una puta vez! Tranquilo, Sam. Siéntate. Ya te he contado lo de mi cuerpo. Un 70% viene de cadáveres. ¿Quieres saber el verdadero motivo? La historia que has oído, me la inventé. Yo soy el monstruo de Frankenstein. Artificial, de un cultivo de células madre. Y cuando la vida no se manifestó en todos mis órganos, cambiaron los defectuosos por otros de muertos. Yo no pude nacer. Soy un trozo de carne sin alma. Sin K, un cadáver. Si naces de forma normal, tienes playa. Tú tienes una. Y también bebé. Pero yo no tengo esas conexiones. Ni madre, ni más allá, ni playa. ¿Me entiendes ahora por qué me obsesiona tanto esto? ¿Por qué entré en Bridges? El campo de batalla, aquello era una playa horrible. Pero no la aborrecía, pues sabía que vendrías a por mí. Jamás he sentido algo así. Una conexión así con alguien. No tenías que cortar todos los lazos e irte. Así era como pensaba la presidenta. No pretendía separarme. Nunca fui bien recibido. Vamos, yo fui bien recibido. Ah, eso, te aferrabas a ella. Es una chapa militar, muy antigua. Tuve que arrancártela de la mano. Clifford Anger, eso pone. Busqué en la base de datos. Encontré esto. Estuvo en las fuerzas especiales. Luchó en Kosovo, Irak, Afganistán. Es él. Bueno, eso es lo que he descubierto por ahora. Estás perdido de materia quiral del campo de batalla. Deberías darte una ducha. Oh, esta vez no te acompañaré. Lo de Dai Harman ya no será nunca más un problema. Nuestras conversaciones ya no quedarán grabadas.